estáis? Bueno, hoy por fin me veis en la entrada de mi casa porque por fin voy a grabar el house tour. De verdad que parece que no, pero nada más de, yo que sé, arreglarte tú y más o menos recoger la casa, os digo, tengo un niño pequeño, la mayoría lo sabéis, y la casa la voy a ver hoy porque la acabo de recoger todo en plan, porque lógicamente no voy a enseñaros la casa patas arriba. Y entre que recojo todo y me he arreglado, digo, madre mía, si ya es la una, pero bueno. Voy a enseñaros lo que es la planta de abajo, ¿vale? Y ya otro día os enseño la planta de arriba, porque si no tampoco quiero que se haga muy pesado el vídeo. Y bueno, estoy ahora mismo en mi entrada. Aquí tengo en la entrada una perchita que compré en Mano a Mano. Y aquí un zapatero que aquí tiene, en esta tapa de aquí se levanta. Y ahí tengo las cosas de los perros, en fin, cositas que cuando salimos pues los quiero tener más a mano. Y nada, bueno, aquí tengo la bolsita de Lian de Couture, que me encanta, la uso muchísimo. Pues la mascarilla, ahora mismo estoy sola, como he comentado, y no hay nada, pero normalmente esto está lleno de nuestros bolsos, los abrigos, en fin, lo normal. Y bueno, aquí tengo el aseo, que si habéis visto mi vídeo, que la mayoría me imagino que sí, visteis que este aseo lo he cambiado totalmente. Es muy, muy pequeñito. Vale, voy a cerrar la puerta para que... Bueno, por cierto, las puertas las he cambiado, que ya os comenté que las íbamos a pintar, que al final no las hemos cambiado, simplemente las hemos pintado y mirad qué chulas han quedado. Estoy súper contenta, la verdad. Hemos cambiado también los tiradores y todo, y han quedado, vamos, que parecen totalmente otras puertas. Y bueno, aquí, como ya habréis visto en el vídeo, lo pinté de un color beige, los ojos de aquí abajo. Y nada, que puse decoración de la estantería de Maison de Monde y bueno, y cambié también lo que es el mueble del lavabo. Y fijaos que con dos o tres cosas el cambio que puede dar una estancia. Bueno, saliendo del aseo, aquí tengo el salón, que ahora os lo enseño, la escalera para subir, y aquí tengo la cocina. Y bueno, esta es la cocina que también la pinté. Le di un cambio bastante radical porque eran unos muebles antiguos y la cocina estaba muy oscura y le pinté con color blanco. Esta es la entrada de la cocina. Como veis, son muebles, son de madera maciza, pero son muy antiguos. Más de un año, porque lo pinté en septiembre del año pasado, y la verdad es que están intactos, ¿vale? Tiene algún toque, no os voy a engañar, por aquí ni siquiera se aprecia. Mira, esto sigue ordenado, ¿vale? Que os lo enseñé también en un vídeo cómo lo organicé, y más o menos se mantiene. Y bueno, esa es mi cocina, que es muy pequeñita, ya veis. Y saliendo de la cocina, bueno, aquí estaría la escalera para la planta arriba. Ahí veis el aplique que os enseñé, pero ya la semana que viene os enseño la planta arriba porque no me va a dar tiempo. Por aquí está el salón. Os hago una panorámica. Y por este lado tengo... Aquí tengo las láminas que puse de senio. Este mueble tenéis un vídeo en el canal en el que os cuento cómo lo customicé. Y este jarrón, que también le puse yo esta telita de saco, bueno, es como una rejilla. También tenéis un vídeo en el canal, os lo dejaré en sugerencias por aquí.
este ambientador huele de bien, de verdad que huele genial, es de muy mucho y dura además muchísimo. El bote no es barato, pero dura meses y meses. Y bueno, así es como tengo el aparador. Las calabazas son de Ikea, que me encantan cómo queda para la decoración, incluso también de Navidad. Me gustan mucho. El espejito este es de la Redout, que lo enseñé también en un haul hace ya tiempo. Estas cajitas, y tanto la cajita como el jarrón, son de Maison de Monde, que me encantó cuando las vi. Esta librería que me habéis preguntado mucho es de Van Importa. Bueno, aquí tengo un marco que quiero, estoy esperando que me llegue una lámina. Y la tengo ahí para colgarlo aquí en el salón, que me quedaría. Y la lámpara esta es de Kenai, que también me la habéis preguntado mucho. La puse, venía con un cable muy largo y lo he puesto así, de manera que quede encima de la mesa. Estas sillas son recuperadas, que también me la habéis preguntado, pero son, me la dieron, nos la dieron mi suegro y la pintamos en este color. Y la mesa también es de Van Importa. El famoso mueble que me habéis preguntado mucho, que es de Ikea, lo que pasa es que yo lo pinté porque al mudarnos en esta casa pues no me cuadraba mucho. Y la puerta, que ya por fin la han colocado, llevo un mes sin puerta, ¿vale? El mueble de la tele también lo cambié, me habéis preguntado algunas que de dónde era, lo compré en Maison de Monde. Es un tono, no es blanco, es como un color crema. Y los cables de la tele lo he tapado con un, no sé cómo se llama, pero es un plastiquito que rodea el cable y es de Amazon. Y bueno, así por lo menos pasa un poco más desapercibido, ¿no? Y bueno, por aquí, bueno, ya veis esta... Esta pared la tengo totalmente de fotitos. Y bueno, qué comentaros de aquí. Bueno, hay muchas cosas que vais a ver, pues ya lo habéis visto en el haul que os enseñé. Por ejemplo, esta mantita la he puesto nueva, estos cojines. Y estas mantas son de la Redout, que me encantó, y además por cambiar un poco la decoración ahora de otoño, y puse este ramo de flores seca, que es de Maison de Monde, y para darle un toque más otoñal, ¿no? Y bueno, este es el salón. Como, bueno, ahora mismo lo veis todo recogido, solamente veis la tonadilla, pero esto normalmente no está así, lógicamente. Y bueno, así como tengo ahora mismo el sofá, que me encanta tenerlo con muchos cojines, aquí es donde quiero poner el marco que habéis visto en el suelo, que estoy esperando la lámina. Ahora parece que ha salido un poco el sol y se ve un poco más iluminado. Y bueno, ya por aquí el jardín. Que aquí os hago una breve panorámica. Que me habéis preguntado mucho por este conjunto es de Carrefour. Es muy cómodo, la verdad que cogimos una oferta y nos ha salido muy bueno.